Hola, buenas. Este es un video de la materia Herramientas Matemáticas y Estadísticas aplicadas de la licenciatura en Corretaje Inmobiliario, donde vamos a trabajar con otro de los temas que tiene la unidad 1, la unidad de álgebra, que es el tema de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, que son las dos cuestiones eh, que vamos a charlar a lo largo de este capítulo. Una ecuación es una igualdad. Vamos a tener un igual, una cosa a un lado y una cosa de otro lado, y esa igualdad va a involucrar dos expresiones que tienen uno o más valores desconocidos. Nosotros vamos a ocuparnos ahora primero de ecuaciones que tienen un solo valor des desconocido, valor que se conoce como incógnita y que generalmente, aunque no siempre, vamos a representar con la letra X. ¿Está bien? Un valor desconocido que vamos a representar con alguna letra. Y el objetivo va a ser encontrar... El valor de ese valor desconocido o de esa incógnita. Para nosotros, resolver una ecuación va a ser encontrar el valor o los valores que puede tomar la incógnita y que hace que cuando lo enchufemos, cuando lo metamos, cuando lo reemplacemos en esa ecuación, se verifique la igualdad que se nos presenta. A esos valores que verifican la ecuación, los llamamos soluciones de la ecuación. Dependiendo de la situación con la que nos enfrentemos, ese valor puede ser único, puede haber varios valores o incluso puede que no haya ningún valor que satisfaga la ecuación. Para las ecuaciones de una sola incógnita, lo que va a pasar es que vamos a nosotros tener que despejar la x. Eso es básicamente resolver una ecuación. Lo que comúnmente llamamos como despejar la incógnita. Y una propiedad muy importante que nos va a ayudar a solucionar o a resolver ecuaciones es esta que se conoce como propiedad uniforme. Quiere decir que si nosotros agarramos la igualdad que se nos presenta y veamos miembros de esa igualdad, veamos miembros de esa ecuación, sumamos el mismo número, restamos el mismo número, multiplicamos por el mismo número o dividimos. Por el mismo número, siempre y cuando ese número no sea cero, porque no podemos dividir por cero, esa igualdad se mantiene. Repito, si yo tengo una ecuación, una igualdad, y de los dos lados de esa igualdad hago la misma operación, esas ecuaciones son equivalentes, esa igualdad se mantiene. Vamos a concentrarnos en ecuaciones que tienen esta forma, que se conocen como ecuaciones lineales. Van a tener la forma a por x más b igual a c, donde a y b y c son números reales y x es la incógnita. Y fíjense que esa incógnita aparece elevada a la primera potencia. Es decir, solo aparece x, no aparece ni x al cuadrado. Ni x al cubo, ni raíz cuadrada de x, ni logaritmo de x. Solamente la x solita a lo sumo multiplicada por algún numerito, como en este caso, que viene multiplicada por el numerito a. Y para resolver esta ecuación, vamos a hacer uso de esa propiedad uniforme de la que hablamos hace unos segundos, que consiste en sumar o restar el mismo número en ambos lados de la ecuación, o bien multiplicar o dividir ambos lados de la ecuación. Por el mismo número, siempre y cuando ese número no sea cero. Suponete, por ejemplo, que tenemos esta ecuación que dice 3x más 5 igual a 14. Lo primero que vamos a hacer para resolverla es agarrar los dos lados de esa ecuación y restar 5. Entonces hago 3x más 5 menos 5 y 14 menos 5. Cuando resuelvo eso, me queda 3x más 5 menos 5, eso que está acá me da 0 y del otro lado tengo 14 menos 5 que es igual a 9 entonces me queda 3x igual a 9 lo que vamos a hacer ahora es dividir ambos lados de esa ecuación por 3 entonces hago 3x dividido 3 y 9 dividido 3 de forma tal que se mantiene la igualdad entonces me termina quedando que x es igual a 3 por lo tanto decimos que la solución de esta ecuación que presentamos arriba, 3x más 5 igual a 14 es x igual a 3. Eso quiere decir que si yo en esta igualdad, en esta ecuación, reemplazo la x por 3, se va a cumplir esa igualdad. Podemos chequearlo, ¿no? 3 por 3 me da 9 más 5, 14. 14 es igual a 14, por lo cual... Se cumple la igualdad, vemos que x igual a 3 verifica la ecuación. Hacerlo así es un poco confuso porque tengo que pensar, digo, ¿cómo se me ocurrió acá restar 5? ¿Cómo se me ocurrió acá restar 5? ¿Por qué elegí hacer esta operación? De los dos lados tenía que hacer lo mismo, pero ¿por qué elegí hacer esta operación y no otra? ¿Y acá por qué elegí dividir por 3 y no dividir por 5? Puede parecer que es un capricho o que es arbitrario o que simplemente se nos ocurrió. En realidad, visto así, parece más complejo de lo que en realidad es que en realidad lo que estamos haciendo es tratar de agarrar en la ecuación y aislar la X, dejar la X solita, desarmando la igualdad. Entonces, lo primero que hacemos, que formalmente es restar 5, de los dos lados de la igualdad, en realidad es pasar el 5 que está del lado izquierdo sumando al otro lado restando. Eso es lo que decimos, pasamos el 5 restando. Y entonces nos queda 3x igual a 14 menos 5, que es 9. ¿Y después qué hacemos? El 3 que está acompañando a la x, que le está multiplicando, lo pasamos dividiendo del otro lado. Por lo tanto, la cuentita que vamos a hacer es 9 dividido 3 igual a x. Y ahí sí estamos resolviendo la ecuación. Entonces, todas esas cosas que informalmente o coloquialmente decimos pasamos restando, pasamos dividiendo, se justifican por aplicación de la propiedad uniforme en la igualdad de la ecuación que tenemos. Ahora bien, las ecuaciones, las relaciones lineales como la que vimos recién, tienen eh, muchas aplicaciones diferentes aplicaciones en distintos contextos. Una de ellas es, por ejemplo, si nosotros consideramos que un artículo cuesta p unidades y compramos n artículos y se aplica sobre eso un descuento D, el costo total C se puede expresar haciendo n veces la cantidad de artículos, lo que nos da el total, el total pagado en artículos, menos de menos el descuento. Entonces el costo total tiene esta forma lineal. Si nosotros tenemos que alguno de esos valores es desconocido, no lo conocemos, podemos resolver la ecuación para hallar el valor desconocido, el valor incógnita. También nos sirven las relaciones lineales para analizar la relación entre el precio de un producto y la demanda. Supongamos que Q es la cantidad demandada de un producto P es el precio, si nosotros hacemos Q igual a A menos B por P, donde A y B son numeritos, podemos predecir cómo va a variar la demanda Q en función del precio. ¿Sí? En ese caso vemos que pongamos un numerito para A, un numerito para B, el valor que ustedes quieran, y vemos que si aumenta P, si aumenta el precio, Q, la cantidad demandada, es cada vez más chica. De nuevo acá podemos considerar algunos valores como fijos y despejar el otro valor incógnita. Y por último, en el contexto de valores de propiedades, supongamos que nosotros podemos modelizar el valor de una propiedad en función de el tamaño en metros cuadrados y la antigüedad que tiene esa propiedad en años. Entonces podríamos decir que el valor b es igual a m. ...por S... ...menos N por A más B. Acá de nuevo... ...M y N son constantes... ...que relacionan... ...la antigüedad y la superficie... ...del terreno... ...o de la propiedad... ...con el precio final... ...y B es un valorcito fijo. Entonces al valor fijo se le suma... ...un valor M por S... ...función de... ...el tamaño de la propiedad... ...y se le resta una cantidad que depende de la antigüedad en años de esa propiedad. Habiendo charlado de las ecuaciones lineales, nuestro paso siguiente es hablar de sistemas de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones son conjuntos de ecuaciones que tienen las mismas incógnitas. Resolver un sistema de ecuaciones significa que vamos a intentar encontrar todos los valores para que todas las ecuaciones se verifiquen simultáneamente. No me alcanza con que se cumpla una de las ecuaciones, sino que necesito que todas las ecuaciones se verifiquen, todas las igualdades se verifiquen simultáneamente. Para nosotros los casos de interés a los que nos vamos a limitar son las ecuaciones lineales, los conjuntos de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, que tienen... Como su nombre lo indica, dos ecuaciones con dos incógnitas y con forma lineal, es decir, con la forma de las ecuaciones que estudiamos en la parte anterior. Es decir, que tiene la forma un numerito por x más un numerito por y igual a otro numerito. Esa sería la primera ecuación, la de acá arriba. Y después hay otra ecuación donde también hay valores desconocidos x e y, donde hay incógnitas x e y, acompañadas de otros numeritos. A1, A2, B1 y B2 son coeficientes. Y C1 y C2 son los términos independientes. C1 y C2 son los términos independientes. Y X y e Y, como dijimos, son las incógnitas. Los sistemas de ecuaciones tienen. Conjunto soluciones, no tienen una única solución, sino que tienen un conjunto solución, es decir, un valor para la primera incógnita y un valor para la segunda incógnita. Entonces las soluciones de las ecuaciones que vienen en conjunto, de los sistemas de ecuaciones, son numeritos, si son dos ecuaciones, son dos numeritos ordenados, es decir, alfa el primer numerito y beta el segundo numerito son tales que si yo reemplazo x por alfa e y por beta, se verifican simultáneamente las ecuaciones. Por ejemplo, vamos a verificar que 2, 3 es solución de este sistema de dos ecuaciones. 2x más y igual a 7, x menos 2y igual a menos 4. Es decir, que x igual a 2 e y igual a 3 deberían verificar estas dos igualdades. Entonces vamos a sustituir x por 2 e y por 3 en ambas ecuaciones. Entonces en la primera reemplazo todo lo que dice x por 2 y lo que dice y por 3 y me da 2 por 2 igual a 4 más 3 igual a 7. 4 más 3 igual a 7. Se verifica la primera ecuación. En la segunda tengo x que la reemplazo por 2, menos 2y que es menos 2 por 3, eso me da 2 menos 6 que es menos 4. Repito, 2 menos 2 por 3, o sea 2 menos 6 igual a menos 4. Se verifica la segunda ecuación. Como se cumple simultáneamente la igualdad, las dos igualdades, yo puedo decir que 2, 3 es una solución de ese sistema de ecuaciones. Vamos a clasificar a los sistemas de ecuaciones en función de la cantidad de soluciones que tengan. Este que acabamos de ver entra en la categoría de sistema compatible determinado, ya que tiene una única solución, pero vamos a ver que existen también los sistemas compatibles indeterminados, que tienen infinitas soluciones, y ahora vamos a ver qué es lo que eso significa y los incompatibles que no tienen solución es decir no puedo encontrar numeritos que cumplan simultáneamente las dos igualdades las dos ecuaciones vamos a estudiar dos métodos dos métodos para resolver estos sistemas de dos ecuaciones con dos incógnitas el primero de esos métodos es el método de sustitución que consiste en agarrar una de las dos ecuaciones, despejar una de las incógnitas en esa ecuación y sustituir esa expresión en la otra ecuación. La verdad es que es más fácil hacerlo que decirlo. Por eso vamos a ver un ejemplo en un momento. Entonces vamos a llegar, lo vamos a ver ahora, a, un, a una ecuación que tiene una sola incógnita y que vamos a resolver fácilmente como estudiamos en la primera parte. Una vez que resuelvo ese valor, vuelvo a la primera ecuación y hallo el valor de la otra incógnita. Insisto, es más fácil hacerlo que decirlo, que explicarlo. Pero los pasos resumidos son, agarro una de las ecuaciones y despejo una incógnita en esa ecuación, sustituyo la expresión que obtuve para esa primera incógnita en la otra ecuación y luego obtengo el valor de esa incógnita, me vuelvo a la primera ecuación a la que yo había elegido para empezar, y reemplazo lo que obtuve para encontrar el valor de la otra incógnita. Vamos a hacer un ejemplito. Tenemos este sistema de ecuaciones, x más 2y igual a 10, y 3x menos y igual a 5. Entonces voy a agarrar la primera ecuación, la de arriba, y voy a despejar la x. Despejar la x significa dejarla solita, dejarla aislada de un lado. Entonces me queda que x es igual a 10 menos 2i. Entonces yo ya sé que x equivale a 10 menos 2i. Me vengo a la segunda ecuación y en lugar de escribir x, escribo 10 menos 2i. Entonces tengo 3 por esto, que es x, 10 menos 2i, ojo que eso va entre paréntesis porque todo este bloque es igual a x, menos y, que era la menos y que está acá, igual a 5, menos y igual a 5. Ahora lo que voy a tener que hacer es aplicar la propiedad distributiva, hacer 3 por 10, y 3 por menos 2i menos i igual a 5. Y voy a tener que empezar a reagrupar las cosas que tienen i y las cosas que no tienen la i. O sea, estoy en el punto de tener que resolver esta segunda ecuación, pero teniendo como incógnita solamente a i. Entonces resuelvo, me queda 30 menos 6i menos i igual a 5. El 30 lo dejo solito. Las cosas que tienen i las puedo sumar porque son cantidades de la incógnita. Entonces me queda menos 6i y menos i. Y, eso es menos 7i igual a 5. Menos 7i es igual a 5 menos 30. Agarro este 30 que está sumando del lado izquierdo y lo paso restando del lado derecho. Resuelvo esa cuentita y eso me da menos 25. 5 menos 30 me da menos 25. Entonces me queda menos i es igual a, perdón, menos 7i es igual a menos 25. Paso el menos 7 dividiendo, me queda menos 25 sobre menos 7, que es exactamente lo mismo que hacer 25 sobre 7. Entonces ya llegué. A i es igual a 25 sobre 7. ¿Qué tenía que hacer a continuación? Agarrar ese valor de i que ya tengo, ya encontré una expresión, un numerito para i y, y volver a la primera ecuación. Vuelvo a la primera ecuación o a lo que despejé en primer lugar y me queda x igual a 10 menos 2i. Y esta y la reemplazo por 25 séptimos, 25 sobre 7. Resuelvo esa cuentita, pim, 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 y llego a que x es igual a 20 sobre 7. Por lo tanto, la solución de este sistema de dos ecuaciones que presentamos al comienzo del ejemplo es x igual a 20 séptimos e y igual a 25 séptimos. O el conjunto solución es el par 20 séptimos, 25 séptimos. ¿Qué hicimos? Lo resumo. Agarramos la primera ecuación, despejamos una incógnita de esa primera ecuación y encontramos una expresión para esa incógnita. La enchufamos en la segunda ecuación, despejamos la segunda incógnita y obtenemos un número y volvemos a la primera ecuación para resolver la incógnita que aislamos inicialmente. El otro método que tenemos para resolver sistemas de ecuaciones es el método de igualación, que como su nombre lo indica consiste en despejar la misma incógnita de ambas ecuaciones e igualar las expresiones obtenidas. Eso va a hacer que nos vamos a quedar con una sola ecuación que va a tener una sola incógnita, que como ya vimos es más fácil de resolver. Eh, y de nuevo es más difícil explicarlo así que verlo con ejemplo, así que en breve resolvemos un ejemplito. Lo que hacemos es despejar esa incógnita, volvemos a alguna de las ecuaciones originales y encontramos el valor de la incógnita que nos faltaba. Paso a paso sería despejo la misma incógnita en ambas ecuaciones. Igualo esas expresiones que obtengo, resuelvo la ecuación resultante y sustituyo con ese valor que obtuve en alguna de las ecuaciones originales para encontrar el valor de la otra incógnita. Ejemplo, sistema de ecuaciones. 2x más 3 y igual a 8, 4x menos y igual a 2. Resolvemos por igualación. Despejamos la x de ambas ecuaciones, o sea, en la primera... Despejamos la X y nos queda 8 menos 3 i dividido 2 igual a X. Despejo la X la dejo solita de un lado de la igualdad. Segunda ecuación. Despejo la X, me queda 2 más Y dividido 4. 2 más Y dividido 4. Entonces encontré dos expresiones para X. Una de la primera ecuación y una de la segunda ecuación. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, igual esas dos expresiones, me queda 8 menos 3i sí, dividido 2, igual a 2 más i, dividido 4. ¿Cómo se resuelve esto? Asusta un poquito, pero básicamente lo que tenemos que hacer es pasar el 4 multiplicando a todo lo que está acá arriba y pasar el 2 multiplicando a todo lo que está acá arriba. O dicho de otra manera, multiplicamos las dos. Ecuaciones por 4. Fíjense que esto es una ecuación que tiene por única incógnita a la y. Multiplico ambos miembros por 4. Entonces acá lo que obtengo es, del lado derecho, fíjense, 4 en el numerador y 4 en el denominador. Eso se cancela. O 4 dividido 4, eso es 1. Y en el numerador me queda 2 más y. Y del lado izquierdo, 4 dividido 2. Me da 2 multiplicando a todo lo que está arriba, todo lo que está en el numerador, 8 menos 3i. Este 2 que está multiplicando a todo este bloque, lo distribuyo. Hago 2 por 8 y 2 por menos 3i, que me da menos 6i. Y del otro lado sigo teniendo 2 más i. Junto del lado derecho, lo que tiene la y, hago i. Más 6i, este menos i que estaba restando lo paso sumando del otro lado. Y este 2 que estaba sumando lo paso restando del lado izquierdo. Me queda 16 menos 2 igual a 6i más i. Eso es 7i. 16 menos 2 era 14. Y paso el 7 dividiendo. 14 dividido 7 me da 2. Y igual a 2. Uf. Ahí encontré el valor de Y que satisface la ecuación. ¿Cuál es el valor de X que corresponde? Bueno, me vengo a una de las ecuaciones originales o alguna de las expresiones que había encontrado para X y reemplazo la Y por su valor, por 2. Yo tenía X igual a 8 menos 3Y dividido 2. Entonces me queda 8 menos 3 por 2 dividido 2. 3 por 2 me da 6. 8 menos 6 me da 2, 2 dividido 2 me da 1. Entonces, x igual a 1 e y igual a cuánto? A 2, ya lo había encontrado en la operatoria anterior. Y con eso entonces encontramos el conjunto solución, que es el par de valores 1, 2, x igual a 1 y igual a 2. Bien, eh, cualquiera de los dos métodos sustitución como igualación yo los puedo usar para resolver cualquier sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. En los ejemplos anteriores, como encontré esa única solución, es decir, un único par x y, un único valor para x y un único valor para y, esos sistemas se dicen compatibles determinados, es decir, que tienen solución única, un único par de valores. Yo también puedo tener, lo vimos hace algunos minutos, sistemas que tienen infinitas soluciones y sistemas que no tienen soluciones. A los que tienen infinitas les decimos compatibles indeterminados y a los que no tienen solución les decimos incompatibles. Por ejemplo, agarremos esta ecuación o este sistema de dos ecuaciones. X menos y igual a 1, 2x menos 2y igual a 2. Agarro la primera ecuación, lo voy a resolver por sustitución y me despejo la y de la primera ecuación. Me da y igual a x menos 1. Y Igual a x menos 1. Paso la y sumando, paso el 1 restando y ojo que eso está escrito al revés. Eso lo enchufo en la segunda ecuación. Me queda 2x menos 2. Esto era y. Igual a 2. Hago toda esta cuentita. Do, menos 2 por x me da menos 2. Menos 2 por menos 1 me da 2. 2x menos 2x me da 0x. Si agarro 2x y le resto 2x, eso me da 0 y me queda 2 igual a 2. Cuando se cumple 2 igual a 2, siempre se cumple 2 igual a 2. No hay lugar a ninguna variable, a que nada cambie de valor. Entonces, esa es una cosa que es cierta, que se cumple. Como eso a lo que llegué no depende del valor de x, no depende del valor de y, y es verdadero y es cierto, tenemos un indicador de que ese sistema tiene infinitas soluciones o de, es, de que es compatible indeterminado. Vamos a comentar algunas cositas más sobre los sistemas compatibles indeterminados. Que haya infinitas soluciones no significa que cualquier valor de X y cualquier valor de Y verifican las ecuaciones. Quiere decir que para cada valor de x que a mí se me pueda ocurrir, voy a poder encontrar un valor de y que satisface el sistema de ecuaciones. Dicho de otro modo, para cada número que yo ponga x, suponete x igual a 1, voy a poder encontrar el valor de y que lo acompaña. Como hay infinitos valores para x, hay infinitos valores para y, pero de a pares. No es que cualquiera con cualquiera. Por ejemplo, si x toma el valor 3, ¿qué me queda? y es igual a x menos 1, hago 3 menos 1, 2. Eso quiere decir que el par 3, 2, x igual a 3, y igual a 2, verifica las dos ecuaciones simultáneamente. Por favor, comprueben que esto es cierto. Y si x en cambio es igual a 5, y me queda de nuevo 5 menos 1 igual 4. Eso quiere decir que el par 5, 4, x igual a 5 y igual a 4 también va a verificar las dos ecuaciones. Y de nuevo, los invito a que comprueben esto que estoy diciendo. ¿Y eso va a ocurrir? Insisto para cualquier valor de Y que calcule a partir de un valor de X y viceversa. Puedo fijar Y y encontrar el valor de X correspondiente. Y para terminar vamos a ver un caso de un sistema incompatible y cómo nos damos cuenta de que el sistema es incompatible, de que no tiene solución. De nuevo, vamos a resolverlo por sustitución. Fijate que el sistema de ecuación es muy parecido al que tenía el caso anterior, solo que ahora... Tengo x más y igual a 2 y 2x más 2y igual a 5. Agarro en la primera expresión, me despejo la y, me queda 2 menos x igual a y. Eso lo enchufo, agarro eso y lo enchufo acá, en el lugar de y, en la segunda ecuación, y me fijo qué pasa con la x. Cuando sustituyo eso me queda 2x más 2 por 2 menos x igual a 5. Distribuyo ese 2. Me queda 2x más 4 menos 2x igual a 5. Vuelve a pasar lo de antes. 2x y menos 2x. Eso me da 0x. Y me queda del lado izquierdo 4 y del lado derecho 5. Me queda 4 igual a 5. Eso es una contradicción. Es una cosa absurda. Es una cosa falsa. ¿Cómo yo, haciendo un montón de operaciones que son lícitas, que son válidas, llegué... A una expresión que es una contradicción, voy a poder concluir que no existen ningún par de valores x e y tal que se pueda verificar eso, y por lo tanto no hay ningún par de valores x e y que verifique el sistema de ecuaciones, y por eso decimos que el sistema no tiene solución o que es incompatible. Después de haber visto. Todo esto sobre ecuaciones y sobre sistemas de ecuaciones damos por finalizado este video y nos encontramos en algún próximo tema.